tal? Muy buenas noches, señores. Bienvenidos una vez más a Zona 5. Gracias por estar con nosotros en esta cita semanal. El mes de diciembre ya empezó y desde aquí muy contentos de poder compartir con ustedes en el inicio de esta época que siempre es especial para todos los dominicanos. Un placer llegar hasta todos los hogares del país y del mundo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos a Zona 5. Hoy en Zona 5, un proyecto ecoturístico que pretende dinamizar la economía de San Pedro de Macorís. Sería el motor para comenzar a desarrollar a San Pedro de Macorís. Navidad en tiempos de COVID, ¿cuáles son las expectativas de los dominicanos? Sería bueno flexibilizarlo y mantener la distancia. El llanto inconsolable de una madre que perdió a su hijo debido a una supuesta mala práctica médica. La historia de un hombre que dedicó gran parte de su vida al periodismo dominicano, ahora clama por ayuda. Mi aspiración era continuar hasta que se pudiera laborando en los periódicos. Y la corrupción administrativa. Una práctica que por años ha generado funestas consecuencias en la sociedad. Que no nos conformemos solo con corretear a quien haya hecho un uso inadecuado de los recursos públicos. Hoy vamos a iniciar con la historia de Modesto Rodríguez, un periodista de Pedro Brand que dedicó los últimos 30 años de su vida a trabajar en los principales periódicos del país. Lamentablemente, por problemas de salud, su movilidad se ha visto afectada y está viviendo en medio de muchísimas precariedades que no le permiten mantener una vida digna. Nuestra compañera Rami Portorreal nos cuenta. Extraño las salas de redacción. No es fácil, después de 45 años, trabajando en diferentes medios. Abandonar la sala de redacción tras décadas de ejercicio profesional fue la decisión más difícil y dolorosa para Modesto Rodríguez, un periodista con una amplia vocación de servicio. En el año 2012, me agarró una enfermedad que me diagnosticaron, artritis cervical degenerativa. Y el médico que me atendió me dijo que en 5 años iba a estar en silla de ruedas, que me fuera haciendo las gestiones del lugar, porque eso iba a ocurrir. Fatídicamente, el pronóstico médico se ha ido cumpliendo. Y aunque todavía no se encuentra en sillas de ruedas, muestra mucha dificultad para movilizarse. Sus pies están visiblemente hinchados y sus dedos de las manos atrofiados. Mi aspiración era continuar hasta que se pudiera laborando en los periódicos, porque ese ha sido mi único oficio toda la vida. Tú sabes que la artritis destruye los huesos, las articulaciones. Eso es un dolor inmenso, permanentemente, incesante. Don Modesto es un periodista de larga data y sapiencia que trabajó en los principales periódicos dominicanos. También se destacó como corresponsal de noticias en importantes emisoras. Comencé por el Nacional, luego fui del equipo de los fundadores del periódico Hoy. De ahí pasé al periódico El Caribe. Trabajé en Radio Mil Informando, en Radio Popular, en Radio Antillas, Radio Santo Domingo. El desempeño de una carrera que estudió por vocación son pensamientos imborrables para Modesto, que hoy se enfrenta a esta triste realidad. La vida, esto fue lo que me dejó. Esto es lo que estoy, esta es mi cruz. Tengo que llevarla. Deplorable es la condición en la que vive. Actualmente no se encuentra incluido en ningún plan de ayuda del Estado. A la falta de recursos económicos, no ha podido culminar su añorada vivienda ni adquirir el tratamiento médico que con urgencia requiere. Esta pequeña construcción que tuve aquí se ha ido haciendo con aportes de amigos que viven en el país y que viven en Estados Unidos. Desde el año 2017, Modesto asegura se encuentra en una lista de espera para recibir su pensión, la que le ayudará a la compra de sus medicamentos y hacer más llevadera su delicada condición de salud. En el pasado gobierno no se pudo
y me gustaría ver si el presidente Abinader se solidariza con mi situación. La mejor ayuda que me puede servir no es la ayuda ocasional que he estado recibiendo gracias a Dios y a la bondad de mis amigos, sino tener algo fijo, algo de que yo agarrarme, saber que tengo eso ahí y que puedo contar con eso, que es la pensión solidaria. Sus dedos, los que hoy son testigos de innumerables historias, se han atrofiado. Pese a esto, este valeroso hombre que vive el periodismo con suma pasión, desde la comodidad de su hogar, aunque con dificultad, no deja de ejercer la carrera a la que dedicó tantos años y maneja su propia página informativa, Notitemas. Por ahí yo trato de mantenerme, aún con la enfermedad, siendo el periodista que llevo dentro, tratando de darle servicio a la comunidad, producir, construir informaciones y distribuyendo contenido. Ese ha sido mi único oficio. Desde el año 1973, yo no he hecho otra cosa. Como no puede valerse por sí mismo, don Modesto, en su casa cuenta con la ayuda de su vecina más cercana, quien se ha convertido en su ángel de la guarda. Le cocino, le limpio, le lavo y siempre estoy pendiente de él. Entonces yo quisiera que también le saque su pensioncita para que no tenga esa preocupación, ¿usted me entiende? Fernando Guzmán es un joven periodista y trabajador social de su comunidad, quien siente admiración por la labor encomiable de Modesto. Se ha unido a esta lucha al considerar que su pensión es más que justa. He estado de cerca con Modesto para que en la parte ya económica la personas se solidaricen con él. Veo que no ha tenido apoyo porque tanto tiempo que él ejerciendo esa carrera en los diferentes medios de comunicación, y vemos siempre por las redes sociales la gente pidiendo que le ayuden, que por qué los medios no le ayudan, que por qué no se hacen eco. Y también me ha impactado porque mañana, él está ahí, mañana puedo ser yo. Mientras tanto, Modesto Rodríguez, de 66 años, en su residencia ubicada en el municipio de Pedro Brán, se mantiene en espera que su clamor sea escuchado y que pueda recibir su anhelada pensión. Él, entre sus textos, en esta improvisada sala de redacción, dice se mantendrá con la fuerza que le motivan para continuar adelante, para pesar de su condición de salud que le aqueja, hacer lo que le apasiona. Solamente podría dejar de ser periodista cuando ya no esté en este mundo. Es la profesión que amo. Se trata realmente de una historia conmovedora. Y si usted desea ayudar a este veterano periodista dominicano, puede hacerlo comunicándose a los teléfonos 809-417-0256, 809-497-5550. Esperemos que Manos Solidaria puedan apoyar a Modesto en medio de esta difícil situación. De esa forma, señores, nos vamos a una primera pausa. Cuando regresemos en Zona 5. Navidad en tiempos de COVID. ¿Cuáles son las expectativas de los dominicanos? Y un proyecto ecoturístico pretende dinamizar la economía de San Pedro de Macorís. Les contamos al regreso en Zona 5.
Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en Zona 5. En San Pedro de Macorís, una iniciativa ecoturística busca relanzar la economía de esta provincia en torno a un proyecto cuyo protagonista es el río Iguamo. Nuestro compañero Juan Nina nos cuenta. Esto que pudiera ser un atractivo nacional sería el motor para comenzar a desarrollar nueva vez a San Pedro de Macorís. Estas imágenes son las que dan la bienvenida a la tierra de peloteros y poetas, San Pedro de Macorís, una provincia llena de historia, atractivos turísticos, de gentes laboriosas y humildes. En esta ciudad se construyó el primer edificio de tres niveles de la República Dominicana, el primer cuerpo de bomberos y otras importantes obras. La provincia es la que abraza las aguas del río Iguamo, vertidas por los acuíferos de los Haitises, más extensa cuenca de la región este. Gozar de esos baños de agua fría y gozar de esa naturaleza que no lo tenemos en ningún otro río en nuestro país. Dos grandes ríos en San Pedro de Macorís, el río Iguamo, que es este que tenemos aquí detrás, que tiene muelle, que tiene, que fue un río histórico. Por el río Iguamo comenzó realmente el dinamismo económico de nuestro país. Finales del siglo XIX, este río que tenemos aquí, el muelle que tenemos aquí en San Pedro de Macorís, sirvió para que vinieran los grandes barcos de la época y goleras a recoger el azúcar que se producía en esa época. Pero aún más, también venía el transporte de muchos países, Estados Unidos, de Europa, de varios países de Europa, a descargar azúcar, a traer pasajeros también. Y hasta no hace muchos años, el ferry venía aquí a San Pedro de Macorís, que poco a poco se fue deteriorando hasta que el contrato se rompió y luego fue a Santo Domingo. Desde la época aborigen, la época colonial y luego en nuestra etapa republicana, el río Iguamo ha sido un importante medio de comunicación de transporte de mercancía y suministro de agua para gran parte de la región este. Pero hoy, el vertido de desechos sólidos, basura, descarga de aguas residuales de las viviendas y empresas en la periferia, hace que el mismo sea uno de los más contaminados del país. Verdaderamente hay mucho asentamiento humano, y esos asentamientos humanos provocan impacto negativo a lo que es el río. Se ha hablado siempre de hacer proyectos que convenga lo que es el bienestar de toda esa área. El doctor Franklin tiene su proyecto como senador de San Pedro de Macorís para tratar de hacer un cinturón verde, tratar de mejorar lo que es toda la márgenes, ambos márgenes del río, que es una necesidad que el río necesita para que pueda subsistir y pueda seguir mejorando, porque verdaderamente él está enfermo todavía. Se están haciendo mucho trabajo, pero todavía él tiene necesidades y lo que lo sigan ayudando, pero teniendo impacto negativo nunca va a mejorar. Así que le damos la bienvenida al proyecto que tiene el doctor Franklin Peña para hacer ese proyecto en ambas márgenes. Hay un problema grave en ese lugar y son los desechos de cada vivienda que hay en toda esa ribera de nuestro río. Hay otra parte del río donde nosotros, la coalición y un grupo de ambientalistas hemos vuelto a reforestar con mangle que habían viviendas y encontramos muchos desechos humanos en esos lugares. Esta fuente acuífera posee un potencial natural extraordinario, bosque húmedo de transición a bosque seco subtropical, rocas, flora y fauna, predilectas para el turismo ecológico o de aventura. ¿Dónde está realmente el gasto, pudiéramos decir, pero más que un gasto sería resarcir de alguna manera o sacar de alguna manera a los pobladores de aquí, de las márgenes del río Iguamo, y ubicarlos en áreas que sean
un poquito más dignas, ya que viven prácticamente dentro del río y en condiciones infrahumanas realmente. O sea que se estarían resolviendo dos problemas a la vez. Una es sanear el río, hacerlo turístico y hacerlo realmente atractivo y productivo, y la otra es que las personas que están viviendo en muy malas condiciones, en barrios como Barrio Blanco y Punta Pescadora, que son inmensamente grandes y habitados por una gran cantidad de personas, que esas personas, al igual que se hizo en Samaná, lo uso de referencia, puedan ser trasladados a apartamentos o viviendas más dignas y que, repito, San Pedro de Macorís vuelva a retomar el turismo. Además, el proyecto busca promover la iniciativa privada para el surgimiento del turismo náutico en las aguas del río y las costas de la provincia, como una forma de fomentar el renacimiento de la maltrecha economía petromacorizana y establecer programas de restauración ecológico de los manglares existentes en ambas márgenes de dicho afluente. Con este proyecto, Boulevard de San Pedro de Macorís podría relanzarse el turismo de la provincia. El impacto es buenísimo porque San Pedro de Macorís tiene que desarrollarse desde el punto de vista del turismo, del ecoturismo, ¿no? Sabemos que queremos que San Pedro de Macorís tenga un centro histórico, que vengan turistas, se está hablando hasta que el puerto pueda hacer que vengan cruceros o que vengan ferry, pero para eso tenemos que tener algo donde el turista pueda ver y pasar, porque un turista no viene a ver tollo, a ver basura. Viene a ver algo agradable, entonces eso sería un proyecto que ayudaría al desarrollo de San Pedro Macorís económicamente. Ahora los petromacorizanos esperan que este proyecto sea acogido por todas las autoridades competentes de la República Dominicana y así poder ver surgir el dinamismo económico de la provincia. Vamos nuevamente a una pausa cuando regresemos en Zona 5. Navidad en tiempos de COVID. ¿Cuáles son las expectativas de los dominicanos? Y el llanto inconsolable de una madre que perdió a su hijo debido a una supuesta mala práctica médica. Ya regresamos con Zona 5. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en Zona 5. En nuestra siguiente historia vamos a analizar las expectativas que los dominicanos tienen en esta época navideña. Tradicionalmente, una época de mucha celebración y de compartir para los dominicanos. Sin embargo, la situación de la pandemia del COVID-19 impone cambios importantes, incluyendo la extensión del toque de queda, que recientemente se dio por decreto, por lo menos hasta el 22 de diciembre, y la expectativa de muchos de qué va a pasar con la celebración navideña y con la celebración de la llegada del nuevo año. Rafaelina Bisonó nos cuenta. Los dominicanos
se caracterizan por sacar a flote su idiosincrasia y alegría en cualquier escenario que les toque vivir, lo que es aún más notorio durante las festividades navideñas. Sin embargo, este 2020, la época en la que tradicionalmente todos se preparan para organizar las fiestas entre amigos y familiares, quedará marcado en la historia como aquella donde las mascarillas formarán parte elemental de los accesorios en la vestimenta de Nochebuena y Año Nuevo. Y es que la prolongación del estado de emergencia y toque de queda harán aún más atípicas estas fiestas, donde muchos acostumbraban a amanecer tomando y celebrando, y ahora deberán permanecer en casa. Lamentablemente este año no vamos a abrir, ¿verdad?, la venta de bebida sin control, sin límite, sino que se van a mantener el respeto a los horarios establecidos por el Gabinete de Salud, del cual nosotros formamos parte, y que todos tenemos que ajustarnos a esta decisión, que es una decisión que se toma en consecuencia por la situación que vive el país, el mundo, con el tema del COVID. O sería bueno flexibilizarlo y mantener la distancia, porque siempre la familia es el núcleo, el proyecto de Dios, y siempre la familia necesita el calor familiar y mantenerse a distancia. La prudencia, pero sería importante que haya una flexibilidad para que la familia, pueda convivir, compartir esos momentos que le sirven de apaciguamiento. Entiendo que debe flexibilizarse un poquitito, porque ya llevamos como 8, 9, casi 10 meses. Entonces, que se le dé un poquito de desahogo a la población, que pueda un respirito, podemos decir así, que pueda respirar un poquito, aunque sea 24, 25 o 24 y 31. Esos son dos días tradicionales. A pesar del llamado, las autoridades del gobierno aún no han anunciado oficialmente si habría una excepción para los días de asueto, de modo que los dominicanos puedan trasladarse al interior del país y tener mayor libertad de tránsito. Lo que sí han dicho es que esto dependerá de cómo vayan fluctuando las cifras de contagios en las primeras dos semanas de diciembre. Tuvimos una etapa, dos meses muy buenos en que la positividad se redujo, los casos se redujeron, las defunciones, todo iba muy bien, pero a principios de noviembre tuvimos una semana de estancamiento, vale decir, pararon, los casos se mantuvieron, la positividad se mantuvo, y las últimas dos semanas y media hemos tenido un leve repunte, aumento de los casos. Y eso es, si tú me preguntas, preocupante o alarmante, yo digo, siempre sigo insistiendo que es preocupante. Debemos hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que decírselo a la población, porque de seguir así es probable que tengamos una Navidad no tranquila. Para el doctor Ronald Esquiwes, director nacional de epidemiología, es preocupante el hecho de que la población se tome a la ligera y no respete las medidas dispuestas por el gobierno para evitar los contagios, asegurando que los mismos que piden flexibilizar las medidas no cumplen con los protocolos. Por parte de nosotros, de epidemiología, lo que recomendamos es que se mantengan las medidas. Cualquier cosa que permita que la gente empiece a salir de su rutina y a visitar otros lugares, eso va a crear problemas, ¿ya? Es lo mismo que están viendo los norteamericanos en Estados Unidos por Thanksgiving, que ahora están esperando el golpe de haber hecho todas esas reuniones familiares, etcétera, etcétera. Precisamente contra estos grupos que irrespetan el toque de queda, tronó el ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias, quien aseguró que muchos de estos jóvenes que rompen las normas son culpables de que sus familiares resulten contagiados. Los jóvenes que son los asintomáticos tienen que seguir cuidando a sus padres, los mayores, porque están yendo a bailar a los sitios y de los bailes están llevando, bailando en los colmadones, bailando donde quiera, bailes de patio, y están llevando la enfermedad a los mayores. Y esa mortalidad, los culpables de esa mortalidad, en la mayoría de las veces, son los jóvenes que llevan la enfermedad a sus padres, y después entonces lo están llorando. Otro sector que hace un llamado a una relativa permisividad de las medidas restrictivas es el comercial, por el alto movimiento económico que de por sí se genera en las Navidades, como una forma de amortiguar las grandes pérdidas en ventas que han sufrido este año. Para flexibilizar a partir del día 20, que el toque de queda se inicie en vez de las 9 de la noche,
que se pudiera iniciar a las 10 de la noche para que sea más ágil y más fácil para nuestros clientes acudir a nuestros establecimientos comerciales. El gobierno ha propuesto que para el 24 que se llegara a las 12 de la noche y también para el 31 que sea hasta las que se inicie a las 2 de la mañana para la gente poder compartir la tradicional cena y también esperar el cañonazo todo junto en familia. Además, confía en que el pago del doble sueldo activará considerablemente la fluctuación de las ventas, lo que contribuirá a que estos pequeños y medianos empresarios también puedan pagar el doble sueldo a sus empleados. Esperamos que el gobierno mantenga la ayuda en todos los programas sociales durante los tres primeros meses del 2021 para que de esta forma la gente no se desespere, porque cuando hay 500,000 empleados que están registrados en la TCS y en el Ministerio de Trabajo, aquí todos sabemos que el 58% de la economía es informal, entonces por lo cual existen más de 500,000 empleados del sector informal que tampoco están percibiendo ingresos en estos momentos y no podemos descuidar estos casi 600,000 empleados del sector informal que una gran mayoría está recibiendo estos subsidios focalizados de parte del Estado Dominicano, que por favor que lo sigan manteniendo. Un tema que aún no ha sido discutido, aunque el gobierno ha aclarado, es que sería insostenible para el Estado seguir llevando los subsidios dispuestos para amortiguar los efectos de la pandemia, ya que esto desestabilizaría aún más la economía nacional. Debemos protegernos, porque el virus sigue estando entre nosotros. Y ojo, lo que hemos visto es que casi un 65% de los casos son asintomáticos. Vale decir que más de la mitad de los casos ni siquiera se han dado cuenta de que tienen el virus y están enfermos y lo están transmitiendo. Entonces, si yo llego donde mi compadre, llego donde mi tía, donde familia, y lo primero que hago es quitarme la mascarilla, voy a estar... Las autoridades y especialistas mantienen el llamado a la prudencia para que los dominicanos puedan pasar unas fiestas navideñas tranquilas y en familia. Todos debemos recordar que más que la diversión y el baile, sin el debido distanciamiento, debe predominar la conciencia social para mantener saludables a nuestros seres queridos y no tengamos luego que lamentarnos, porque por un descuido les vaya a traer una muerte a destiempo. Ya vendrán mejores años en los que todos volveremos a la normalidad. Hay que hacer un llamado a la prudencia, pero también veremos qué deciden las autoridades con relación a estas celebraciones, siempre teniendo en cuenta el cuidado con la situación sanitaria que sigue viviendo nuestro país. De esta forma, señores, vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. El llanto inconsolable de una madre que perdió a su hijo debido a una supuesta mala práctica médica. Y la corrupción administrativa, una práctica que por años ha generado funestas consecuencias a la sociedad dominicana. Ya regresamos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con Zona 5. Vamos a pasar con nuestra zona internacional, donde vamos a ver el drama que está viviendo una mujer mexicana
quien dio a luz en un hospital. Su bebé nació vivo, según muestran las imágenes, pero lamentablemente por una confusión de los médicos, aparentemente fue trasladado a la morgue porque pensaron que había fallecido y efectivamente allí el bebé falleció. Se trata de una situación que ha generado todo un escándalo y que vemos a continuación en nuestra zona internacional. Yo nunca me lo... Y así nos vamos a nuestra última pausa cuando regresemos en Zona 5. Corrupción administrativa, una práctica que por años ha generado funestas consecuencias en la sociedad dominicana. Ya regresamos con Zona 5. De regreso, gracias por continuar con Zona 5. Ha llegado el momento de pasar a nuestra zona especial a propósito de que la lucha contra la corrupción parece haber llegado a un punto de actividad para el gobierno de Luis Abinader a propósito de que la Procuraduría General de la República a través del PEPCA en esta semana no solamente realizó una serie de allanamientos, sino que también fueron apresados el pasado domingo 10 personas, entre ellos exfuncionarios del pasado gobierno del expresidente Danilo Medina, incluyendo dos de sus hermanos, así como también el exdirector de la OISOE, entre otros. Se trata de medidas que muchos entienden son los primeros pasos para poder perseguir una serie de actos de corrupción que afectaron la administración saliente. Olinda Payano nos cuenta. Tras
el paso del tiempo, el fenómeno de la corrupción ha afectado a diversas instituciones del Estado dominicano. Varios funcionarios administrativos de distintos gobiernos han sido señalados, pero muy pocos en este país han sido condenados. Sin embargo, gran revuelo causó en la opinión pública el denominado operativo Antipulpo, una operación en la que el Ministerio Público sorprendió en horas de la madrugada a 10 exfuncionarios, quienes fueron detenidos y están siendo encausados por presuntos actos de corrupción y testaferros en la pasada gestión de gobierno. El país había estado solicitando que se diera una justicia independiente ante los casos de corrupción que había en la República Dominicana, y esto para mí es como un respirador artificial que se le pone a la población para que las esperanzas no mueran. Sobre todo, uno lo que aspira es que estos esfuerzos por adecentar el país sean serios, consistentes y que sean lo suficientemente investigados como para que no nos conformemos solo con corretear a quien haya hecho un uso inadecuado de los recursos públicos. Hasta el momento de esta edición, entre los detenidos por el Ministerio Público se encuentran Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado, OISOE; Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FOMPER; Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magali Medina Sánchez, ex vicepresidenta del FOMPER; Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública; Rafael Antonio Germosén; Aquiles Alejandro Christopher; Domingo Antonio Santiago Muñoz; Julián Esteban Suriel Suazo y Dolores Santana Carmona. Las autoridades han alegado que lo han apresado porque estarían borrando pruebas, posibles pruebas. Todos esos son argumentos válidos, que ojalá que sean ciertos para que no sea solo parte de un espectáculo. Las autoridades señalan a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, de presidir la Fundación Tornado Fuerzas Vivas, la cual presuntamente se trataba de una vía para captar fondos ilícitos que serían utilizados en campañas políticas del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Además, lo vinculan con ser el propietario de unas 8 empresas. Esta situación ameritó la inmediata intervención del Partido Morado, y el exgobernante Medina, en una rueda de prensa, defendió a sus hermanos. Se ha tratado de vender la imagen de que alrededor de la familia Medina Sánchez se ha congregado una especie de mafia que, haciendo uso de privilegios por el hecho de yo ser el presidente de la República, ha acumulado fortuna, y nada más falso que eso. Medina aseguró que su gestión fue transparente y acusó al gobierno actual de abuso de poder. Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes. Las grandes transformaciones que se hicieron en el país se hicieron porque este fue un gobierno honesto. La politóloga Angeli Moreno dice que este tipo de apresamientos trae consecuencias políticas, pero no necesariamente se trata de una persecución, sino más bien de independencia en la justicia. Si realmente se hace justicia, y vamos a suponer que sea positivo lo que dice el Ministerio Público y realmente se llega a juzgar estos casos como corrupción administrativa, entonces habrá un impacto muy fuerte en la política dominicana, porque el partido que fue desde los pasados 20, 24 años, el partido más importante, quedaría derrotado. El veterano periodista y hacedor de opinión pública Percio Maldonado espera que no se trate de un circo como en otras ocasiones y que la justicia tenga las pruebas necesarias para enjuiciar a los detenidos. Desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, me parece una iniciativa saludable, y lo que rogaría es que no sea un circo, es decir, que no sea una situación para llenar las expectativas populares, para generar confianza, porque además eso dura poco.
De acuerdo a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, el supuesto grupo de empresas de Alexis Medina recibió hasta el momento de la investigación en curso cerca de 5 mil millones de pesos, que se refleja en contratos con las instituciones estatales entre 2012 y 2016. Citando algunos de estos serían: Dominical Supply recibió más de 2.657 millones de pesos de organismos como el Ministerio de Salud Pública, el de Hacienda, Instituto Nacional del Tabaco, OISOE, Hospital Central de las Fuerzas Armadas y FOMPEL. Cain Supply recibió más de 346 millones de pesos otorgados a través del Programa de Medicamentos Esenciales y el Servicio Regional de Salud Nor Central. La empresa General Medical Solutions le pagaron unos 223.2 millones de pesos entre Salud Pública, Hacienda y el Hospital de las Fuerzas Armadas. Full America de la Policía Nacional recibió más de 220 millones de pesos. En el caso de Swing, Supridores Institucionales Méndez le otorgaron más de 83 millones de pesos mediante el Ministerio de Educación y el FOMPER. Hay una ley que es la ley 155-17 de lavado de activos, que esta ley sí contempla la expropiación de los bienes de las personas que han malversado dinero, que han utilizado fondos a través de su función pública. Entonces, esto podría ser también una ley que ampare que no solamente caigan presos, sino que también devuelvan el dinero que le han robado a la ciudadanía. El país parece que, cansado de esa dinámica, ya no solo está pidiendo que quiere gente presa, quiere que devuelvan el dinero. Eso lo que quiere decir es que se concreticen estos esfuerzos de, si alguien ha hecho un uso inadecuado de los recursos, que los recursos aparezcan. Durante un largo tiempo, los dominicanos han enarborado reclamos sociales en los que piden el fin de la impunidad. A través de manifestaciones, Marcha Verde, se pudo observar cómo un conjunto de organizaciones de la sociedad civil reclaman que sean llevados ante la justicia todos los implicados en escándalos de corrupción, principalmente en el caso Odebrecht. Hechos confusos e incluso lamentables continúan matizando las investigaciones y allanamientos a exfuncionarios, pese a que el Ministerio Público desvinculó la muerte del ex superintendente de electricidad, César Prieto. El propio Danilo Medina reveló que César Prieto le había dicho que temía que le allanaran su casa y lo acusaran de corrupción. Toda la sociedad se mantiene en expectativa y seguirá vigilante a lo que sucederá en los próximos días, ya que muchos consideran que por primera vez se están sentando las bases para una justicia independiente, lo que sin duda alguna representa una gran oportunidad para señalar, culpar y condenar a quienes se roben el dinero del pueblo. Como han informado las autoridades del PEPCA, apenas son las primeras actuaciones y se espera que las investigaciones sean ampliadas de forma significativa, no solamente con esta operación, la operación Antipulpo, sino también con muchos otros hechos que se encuentran bajo el examen de las autoridades en este momento. De esta forma, señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias por habernos acompañado. En pantalla nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Hasta aquí la entrega. Gracias por la sintonía. Los invito a que continúen con el Grupo Telemicro. Yo, mientras tanto, me despido dejándoles la invitación para que estén con nosotros nuevamente la próxima semana. Soy Laura Castellanos. Esto fue Zona 5. Zona 5. Investigación y sentido humano. Es de Telemicro.